Escuela Hostelería Salamanca en calle Santa Marta 24 patrocina la receta de la semana. Hola, soy Juan Hernández, alumno de la Escuela de Hostelería de Salamanca. Estamos cursando el grado medio de formación profesional de cocina y gastronomía. Hoy vamos a realizar unas carrilleras ibéricas al vino tinto. Bueno, ya que estamos en Salamanca, pues qué mejor hacerlo con un vino de las Arribes. Para ello vamos a utilizar pues, los siguientes ingredientes. Por orden de dureza incorporaremos la verdura. Lo primero empezaremos con la zanahoria, luego el pimiento verde, a continuación la cebolla y por último el pimiento rojo. Como guarnición pondremos pues, un boniato, en lugar de poner patata, que es la guarnición más sencilla, pues vamos a innovar un poco y lo haremos con boniato. Bueno, luego tenemos aquí las carrilleras, que serían pues, como 12 carrilleras más o menos para 4 personas. Y bueno, luego incorporaremos un poco de especias, pues perejil, tomillo y pimienta. Un poco del vino y un poco de caldo para la carrillera. Bien, pues vamos a incorporar el aceite. Vamos a dejar que se caliente un poco. Y lo primero que introducimos por grado de dureza, como hemos dicho anteriormente, es la zanahoria. Lo que vamos a hacer van a ser unas carrilleras estofadas. Entonces lo que es la verdura la vamos a pochar. Que para pocharla pues lo que hacemos es dejarla un tiempo y que se haga lentamente. Seguidamente vamos a introducir el pimiento verde, que como hemos dicho la orden de dureza pues sería esta, pimiento verde. Removemos para que no se pegue al fuego de la marmita, la cazuela. A continuación iría la cebolla. Aproximadamente echaremos pues, para este guiso de 4 personas pues, un pimiento verde, una zanahoria, un pimiento rojo y una cebolla. Bueno, seguimos removiendo para que no se pegue. Y por último incorporamos el pimiento rojo. Si queréis un pequeño truco para que se haga antes lo que es la verdura, añadimos un poco de sal y lo que hacemos es que acelerar el proceso del pochado, digamos. Bueno, ahora lo dejamos aproximadamente pues como un cuarto de hora para que se poche lo que es toda la verdura y más tarde introduciremos lo que son las carrilleras. Para finalizar lo que es la incorporación de la verdura, pues vamos a echar también un poco de ajo para que le dé también, realce un poco el sabor luego de la carrillera. El ajo como se quema bastante rápido, lo echamos al final del todo. En la continuación vamos a introducir las carrilleras y las vamos a salpimentar. Como hemos comentado antes, es un estofado, por lo tanto, lo que tiene el estofado es ayudar al cocinado mediante los propios jugos que va soltando pues, tanto la carne como la brasa, la verdura. Vamos a dejar que se selle la carne, se sella junto con la verdura y bueno, tanto los jugos que va a echar lo que es la carrillera y lo que es las hortalizas, pues nos van a necesitar que echemos pues, muy poco líquido. Bien, vamos a dejarlas ahí que se acaben de sellar y empiecen a echar sus jugos.
vamos a introducir primero el vino. Hacemos el vino tinto, regamos lo que son todas las carrilleras y lo vamos a dejar ahora pues aproximadamente un par de minutos para que evapore lo que son los alcoholes del vino. Dejamos que evapore y una vez que haya evaporado lo que vamos a introducir es el caldo. Es un fondo oscuro, bueno, eso se puede hacer en casa tostando pues lo que es la verdura y tostando los huesos pues, que podemos encontrar en cualquier carnicería. Lo metemos al horno y se tuesta todo junto, añadimos luego pues lo que es el agua, los podemos especiar con clavo y laurel, perejil, lo que tengamos en casa. Y bueno, una vez que esté hecho lo que es el fondo, que aproximadamente son unas 2-3 horas, lo escurrimos y bueno, pues nos sale un caldo más bueno que los que podamos comprar en cualquier supermercado envasados en pastilla. Vamos a introducir ya el caldo. Lo que es con el estofado, lo que vamos a hacer es cubrir lo que es la carne. Como lo podéis ver, y bueno, aproximadamente va a estar cociendo unas 2 horas y media a un fuego bajo. Y bueno, si en cualquier momento vemos que se va evaporando lo que es el líquido, pues vamos regándolo con un poquito más para que siempre tenga algo de líquido y no se nos acabe pegando lo que es la carne. Las 2 horas de cocción podéis comprobar como ya ha reducido todo el líquido, todo el vino, todo el caldo. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a dejar cocer como 3 minutines más y vamos a especiarla. Vamos a echar primero el romero, el tomillo, lo que tengamos en casa, y el perejil. Dejamos cociendo pues, 3 minutos. Lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo ha sido echarle sal para que, bueno, pues lo que es el caldo, vaya ahí la carrillera, vaya cogiendo pues un poquito de sal y tenga ese gusto que nos da la sal. Vamos a dejar escociendo eso 3 minutos y vamos a freír lo que es la guarnición, que en este caso vamos a hacer la de boniato, como hemos dicho. El boniato lo hemos cortado previamente en bastones y simple como una patata frita. Lo echamos en la freidora. Y como en un par de minutos, 2-3 minutos, lo tenemos hecho. Es muy sencillo. Bien, pues tras unos breves minutos, como veis, el boniato ya está frito. Lo sacamos de la freidora de la grasa. Bueno, siempre es conveniente cuando se hace una fritura pues escurrirlo con papel absorbente para que no nos quede toda la grasa en el plato. Bien, pues el boniato lo hemos presentado para emplatarlo. Haremos una especie de nido con él. Y bueno, lo primero que vamos a emplatar es la carrillera. Hemos elegido este plato invertido para hacer el emplate. Bueno, vamos a poner una ración para una persona, que serían aproximadamente 3 carrilleras. Vamos ahora a ponerle la guarnición. Vamos a echar un poco de lo que es la grasa, la salsa. Salamos un poquito el boniato, que no le habíamos echado la sal. Y salseamos la carrillera.
Bueno, alrededor del plato le ponemos un poquito de perejil. Y lo llevaríamos ya lo que es al cliente, lo llevaríamos a la mesa. Y este sería nuestro estofado de carrilleras al vino tinto.